Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. De pie, señores, con ustedes el himno nacional de Inglaterra. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. El cambio de frente. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? ¡Enorme pelota! Y se fue nomás. Saque de meta. Arnold. Stones. Stones. La tira lejos de su campo. La juega bien hacia adelante. Shaw intenta un pase al vacío, busca el hueco. ¡Qué calidad! Viene el centro sobre el área, rechaza en el centro. Abre la defensa con un pase entre líneas. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. Ahí va. La pelota acaba de pegar en el palo. Es un comienzo muy prometedor. Pero la realidad es que ya podrían tener una buena ventaja. La falta de precisión a veces se termina pagando. Qué pena, era una muy buena jugada, quedó en offside. No vio la bandera levantada y por eso siguió festejando, pero estaba adelantado. Después del susto que se pegaron algunos y de la emoción que tuvieron otros, esto sigue igual que antes. Balón por el sector derecho, bien jugado. Lo barre fuerte. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. Lucha por no perderla. ¿Qué contra tienen, por favor? Kane busca atacar por el lateral. Henderson. Allí va el cabezazo. La intención fue buena, no la pudo concretar como debía. Qué bien se anticipó a los defensores para cabecear ese centro.
un esfuerzo que quizás hubiera merecido un poco más. Sterling. No hay nadie que lo marque. La pelota se va. A ver qué cobra el árbitro. Sí, señores, córner. Hay tiro de esquina. La juega corta para asegurarla. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Abre muy bien la defensa con este pase. Tremendo centro. Ahí está el cabezazo. Henderson. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Aprovecha la posibilidad. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Sterling y el balón. Y arranca la contra. Shaw. Foden. Henderson. 15 minutos de la primera parte. Todo muy parejo entre ambos equipos. Lo toca, sí. Es falta. Se gana la amarilla, merecida, nada que discutir. Busca el arco. Llega justo para rechazar. La cruza sobre el área. Corta en el centro. Sterling. Esta puede ser. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La tira larga cerca del área. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. La juega profunda. Es un pase que rompe la defensa. Allí va, se mete en el área. Gran chance, gran oportunidad. Y se luce el uno con este atajadón. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado.
rechaza el balón para salir del ahogo. Gran pase a través de la defensa. Pelota afuera, lateral. Maguire. Busca un compañero. Aleja el peligro por ahora. Shaw. La aguanta. ¡Entró al arco! Estuvieron a nada de meter el gol. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Ya tuvieron mucho tiempo en esa zona, pero no pudieron llegar al área. Una lástima. Sterling. Mete un centro. Ahí está, rechazando el centro. Bueno, el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Se viene con todo. Tiro libre, dice el árbitro. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Parece que quedó muy, muy dolorido. A ver qué pasa con este tiro libre. La ubicación no es la mejor, pero ¿quién te dice, no? ¡Gana arriba, cabezazo! Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Yo... Henderson abre muy bien la defensa con este pase y vuelve a recuperar el balón. El balón va hacia el otro lado. Arnold. Sterling. Arnold. Arnold corre a toda velocidad por la derecha. Esto es saque de banda. Está atento y rechaza la pelota. Se reanuda el juego desde el lateral. ¡Qué buena pelota le pusieron! Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. La juega profunda. Gran pase por el medio. Ahí va. Oportunidad de gol. El pase había sido perfecto, pero falló en la definición. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado.
cambio de frente directo a un compañero. Es buena la presión en la mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. Maguire lee bien la jugada y corta ese pase. Se la saca de encima. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Sterling. ¡Qué salida en falso, por favor! Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha, pero en algún momento deben ir hacia adelante. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Ahora saque de banda. Tremendo avance. Sigue, gran chance, gran ocasión. Falta, infracción, hay tiro libre. Sus compañeros se acercan para ver si está grave o no. A ver qué tiene. Tiro libre, aunque está bastante abierto. Trata de alejar el peligro con el despeje. Shaw. Arnold abre el juego y lateraliza el ataque. Es falta. Hasta aquí estamos 0-0, pero realmente el partido fue muy entretenido. A este ritmo están al caer los goles. Le pega desde ahí. Ahí está el arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Inglaterra toca y toca, pero por ahora no puede acercarse al área rival. Shaw. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. La tira al área. Qué bien quitaron la pelota. Aquí está recibiendo Kane. Kane es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Balón por el sector derecho, bien jugado. Impresionante corrida. Shaw llega justito para cortar. Abren el juego con ese pase largo. Buen centro al área. No, amigo, así no. Le pegó durísimo esa pelota.
Shaw. Maguire. El cambio de frente. Arnold. Henderson. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. La pelota salió y es saque lateral. Centro al medio. Aleja el peligro por ahora. La hace bien. Stones. Shaw. Allí va. Saca el centro. Arnold. La juega corta. Gran centro. Cabecea. Puede ser. Estaba bien ubicado. No la pudo meter. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora. Es inentendible lo de los defensores, ¿no? Cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área. Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Esto se acaba, amigos del fútbol. Últimos minutos adicionados. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Pelotazo largo y al hueco. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. ¡Dispara al arco! Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Ha concluido, se ha terminado esta primera parte, final de los primeros 45 minutos. Fue una primera parte vertiginosa, por momentos con un ritmo apabullante. Se buscaron, se lastimaron, encontraron espacios. Cuesta entender cómo esto sigue 0-0. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Miro el reloj y marca que ya se está jugando la segunda parte. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. A ver qué pasa desde allí. Fue buena la intención, pero no acertó el arco. Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con un remate potente. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro. Arnold. El balón va hacia el otro lado. Shaw. Esta es clara. Puede pegarle. Pase al medio. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Henderson. ¡Qué buena pelota, amigos! Sterling. Cuidado que puede terminar en gol.
Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Abre la defensa con un pase entre línea. ¡Ahí va el disparo! Se fue muy arriba del arco. ¡Qué bien manejan el contraataque! Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. Henderson. Cambio de frente directo a un compañero. Shaw. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Kane. Gol, 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 gol. Capitán gol, capitán gol, capitán gol. Gol. Inolvidable momento. El capitán, el autor de un verdadero golazo. Realmente tiene un cañón en el pie, ¿eh? Impresionante. ¿Cómo le pega con violencia a la pelota? La violencia de ese remate fue demasiado para el arquero. Por más reflejos que tuviera, era muy difícil de atajar. Volvemos con el marcador 1-0. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. Foden. No puede hacer pie. Kane se lleva el balón. Traba, lucha y gana el balón. Saque de manos. Maguire. Arnold. Se esfuerza y sigue avanzando. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Se eleva y impacta el travesaño. Gana en lo alto y cabecea. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Golazo! Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. Impresionante la forma en que terminó empujando la pelota, aprovechando ese error. El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado estática y acierto del jugador para capitalizar esa chance. El encuentro está 2-0. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Es un pase que rompe la defensa. Atención, pelota al área. Llega justo para rechazar. Kane. Henderson. El primer tiempo fue todo del rival y sacó una diferencia importantísima. Vamos a ver cómo se dan las cosas. ¡Kane!
Mantienen la posesión en el centro del campo, pero sin llegar al área. Está bien, no hay que desesperarse. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que el partido está en una hora exacta. Abre el juego y lateraliza el ataque. Gran jugada. Va el envío al área. Ahí va con el remate. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. El arquero la manda lejos. Sterling. Henderson. El cambio de frente. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Intenta un pase al vacío. El centro que va. Stones. Arnold. El balón va hacia el otro lado. Shaw. Shaw. Una entrada salvadora. Se les venía la noche. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Sterling. La juega hacia arriba. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Arnold. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Creo que lo cambió principalmente para no quedarse con uno menos. Sterling. Kane. Shaw. Cambio de frente directo a un compañero. Arnold sale a toda velocidad. Centro al corazón del área. Rechaza la pelota, bien defendido. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. El cambio de frente. Se la pasa al arquero. Envío largo del arquero. La
La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Kane. Así la recibe. ¿Cómo se tiró? ¡Gol! ¡Otro gol! ¡Esto es una fiesta de fútbol! ¡Una fiesta de goles! ¡Tres goles de diferencia! Y esto casi, casi está definido. Entró volando como un cóndor adentro del área de Palomita, marcando un gol inolvidable. Resolvió como lo pedía la jugada. De otra manera, quizás no habría llegado. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. El balón va hacia el otro lado. Esto es saque de banda. Cambio de frente directo a un compañero. Maniobra, la tiene pegada, me hace vivir el fútbol, claro. La agarró genial, aquí está. Gran atajada del arquero, brillante, amigos. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Aleja el peligro por ahora. Decide abrirla por la derecha. Levanta la cabeza y mira. Foden. La tira al hueco. Henderson, pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Arnold, la saca corta. Allí va el centro pasado, gana arriba, cabezazo. Le faltó el toque final. Abre muy bien la defensa con este pase. Va al centro. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. Toca bien la pelota, pero la falta de creatividad hace que el ataque se diluya. Nadie corre por la diagonal, nadie se desmarca por los laterales. Así va a ser muy difícil. Cuidado, esta puede ser muy buena. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Tira el centro. El
El arquero la manda lejos. Traba, lucha y gana el balón. Gran pase a través de la defensa. La saca lejos, bien lejos. Abren la pelota con ese pase hueco. Stones. No creo que quede tiempo para mucho más. Podrán achicar el margen del marcador, pero va a ser simplemente anecdótico. No van a poder hacer en estos últimos instantes lo que no hicieron en todo el partido. ¡Gran oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Una goleada para el recuerdo! ¡Una verdadera fiesta de goles! La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Tiene el partido totalmente controlado. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Sterling. Aquí está recibiendo Kane. Arnold. Henderson. Sterling. Está habilitado. Y le pega al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! El resultado lo dice todo. Los están pasando por arriba. Bueno, esto ya es humillante, ¿eh? Y por cómo están jugando, me parece que van para más. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. No les quepa la menor duda. Es la figura del partido. Pura eficacia frente al arco rival. Ya se puede decir. Creo que el partido está recontra liquidado. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Firme la defensa otra vez. Forzaron saque desde arriba. Balón por el sector derecho, bien jugado. Arnold. Tira un pase largo al vacío. Foden busca sorprender con ese pase. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no había situación complicada. Agregaron solo 2 minutos más. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Gran corte, justo a tiempo. Trata de alejar el peligro con el despeje. Sterling. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Está generando un buen ataque. ¡Qué bien se escapó! Sterling. Henderson.
Recupera la pelota. Ahí va. Oportunidad de gol. Casi, casi, casi convierten. ¡Qué pena! Estuvo cerca. Se ha terminado. Final del partido. Tremenda goleada. El rival lo superó en todos los aspectos del juego. Los delanteros fueron implacables. Los defensores esta noche van a soñar con estos pibes. Comenta el partido para todo el mundo el señor Diego Fernando Latorre. A pesar del resultado, es elogiable que hayan salido a ganar. Muchos creían que iban a jugar a rescatar un empate. Algo lógico, dada la diferencia de calidad. Un esfuerzo que amerita reconocimiento. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo De Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Muy bien, ahora es tiempo del himno nacional. Escuchémoslo atentamente. ...5-4-3-2-1... ya estamos disfrutando del partido. Bosnia y Herzegovina frente a España. La
Laporte. La abre al sector izquierdo, buen pase. Gran pase a través de la defensa. Busquets. Jordi Alba la tira lejos de su campo. Busca un compañero. Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. Pjanic. Traba, lucha y gana el balón. Metió el disparo. ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Impresionante el arquero, enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Kolasinac. Vikacic. Sunjic. Pjanic. Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Atención, pelota al área. Rechaza el balón para salir del ahogo. Va con todo a trabar, abajo sin falta, impecable. Forzaron saque desde arriba. Cambio de frente directo a un compañero. Intenta un pase al vacío. Laporte. Pilicueta se la saca de encima. Vikacic. Kolasinac. Vikacic la juega con el arquero. Vikacic. Jordi Alba. Es falta. Busquets. Seco recupera la pelota. La cruza sobre el área. Saca la pelota y aleja el peligro. Pero mira qué lindo lo que hizo. Pero que viva el fútbol. Le ponen el cuerpo para moverlo. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Kolasinac. Qué bien mueven la pelota, qué bien tocan, tocan y tocan. Por momentos es un monólogo. No pierden la paciencia. Triangulan con pases cortos y precisos. Y de a poco se van acercando al arco. En el fútbol no todo es vértigo y velocidad. Hay que saber cuándo hacer la pausa y cuándo acelerar. Abre muy bien la defensa con este pase. Parecía buena la jugada, pero le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. La juega profunda. Aprovecha la posibilidad. ¡Gol!
Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Aleja el peligro con ese despeje. ¡La agarró genial! ¡Ahí está! ¡Ahí está el arquero! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda tajada! Quiere sorprender con el córner corto. Centro al medio. Antes fijando el centro. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Rechaza el balón para salir del ahogo. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Y cada vez más común ver futbolistas con estas características. No puede hacer pie. A esta altura del partido es lógico buscar un poco de equilibrio, de orden atrás, en lugar de salir a buscar el empate a lo loco. ¡Impresionante disparo! ¿A dónde le pegó este muchacho? Supieron aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo frente al arco rival. Pilicueta. Balón largo por arriba. Saca la pelota y aleja el peligro. Pjanic. Tremendo avance. Saque desde la banda. Esta puede ser. Entra muy mal. Es infracción. Arriesgó de más con esa entrada durísima. Y está correctamente amonestado.
Laporte la saca lejos del área. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pasó muy bien. Pase largo al hueco. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. ¡Enorme pelota! Jordi Alba. El cambio de frente. Busquets. La saca fuerte hacia arriba. Es un pase que rompe la defensa. La saca hacia afuera. ¡Ay, qué lástima! La idea era buena, pero no pudo ser. Kolasinac va corriendo por el lateral izquierdo. Busquets. La juega bien hacia adelante. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Pase. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Lucha por no perderla. Kolasinac. Se la saca de encima. Pjanic. Y chocan de nuevo contra la defensa. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. La abre al sector izquierdo, buen pase. Kolasinac. Estamos a 15 minutos del entretiempo. Pjanic. Este es un ejemplo claro, que tenerla por tenerla no sirve para nada. Mucho toqueteo en la mitad de la cancha y al final la terminaron perdiendo. Polenta tiene este jugador, no se las pueden sacar. Rechazan el centro. Forzaron saque desde arriba. Cambia y la se eleva y cabecea. No la pudo meter de cabeza. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. Cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área. Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Kolasinac. Fastidio que debe tener el técnico, ¿eh? Son demasiado predecibles.
Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Atención, que ya le pegó. ¿Cómo lo perdonaron, eh? Se salvaron. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Fue un pase muy pobre, es cierto. Pero con qué velocidad pasó de defensa a ataque. Jordi Alba decide jugar en corto. Ahora saque de banda. Tira el centro. Llega justo para rechazar. Busquets. Bosnia y Herzegovina está más preocupado por recibir otro gol que por ir a buscar el empate. Parece que se conforma con ir al descanso así. Busquets busca atacar por el lateral. Viene el centro sobre el área. Saca el balón y aleja el peligro. Azpilicueta. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. Va el envío a la... ¡Gana arriba! ¡Cabezazo! Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Vikacic. Kolasinac. La abre al sector izquierdo, buen pase. Busquets. Le ponen el cuerpo para moverlo. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Pjanic la distribuye por el costado derecho. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Gran pase a través de la defensa. Jordi Alba. Gran centro. Falta, tiro libre. Nada que discutir. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Firme y atento para despejar. Jordi Alba. Busquets. Jordi Alba. Atención, ahí está el cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Llegó bien a la pelota, pero el resto es para el olvido, ¿eh? Kolasinac. Azpilicueta. Sí.
Esto se acaba, amigos del fútbol. Últimos minutos adicionados. Bikacic. Pjanic. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Jordi Alba. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. No jugaron un mal partido. No es que el rival los haya pasado por arriba. De hecho, la diferencia es mínima, de un solo gol. Además, este equipo tiene mucho margen de mejora. Todo listo. Se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. Bosnia y Herzegovina todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. La juega profundo por afuera. Qué bien se desmarcó por afuera. Allí va el cabezazo. Estaba bien ubicado, no la pudo meter. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Kolasinac. Jordi Alba la tira lejos de su campo. Levanta la cabeza y mira. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no había situación complicada. Busquets. El balón va hacia el otro lado. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Se tira con todo a barrer. Azpilicueta vuelve a ganarla. El arquero la manda lejos. Bikacic. Kolasinac. Pjanic. Está atento y rechaza la pelota. Saca lejos, bien lejos. Pjanic. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Lo toca clarito, es tiro libre. Sungic.
Kolasinac. Busquets. Abre la defensa con un pase entre líneas. Traba, lucha y gana el balón. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Cabecea, puede ser. Le faltó precisión para definir. Tenía muchas opciones dentro del área. Un gran despliegue ofensivo. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Bosnia-Herzegovina tiene la pelota, pero no consigue lastimar. Kolasinac, el cambio de frente. Pjanic. Kolasinac. Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. Kolasinac. Busquets. Jordi Alba. No puede hacer pie. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Pelota fuera, tiro de esquina. Jordi Alba, la juega corta. Va al centro. Sacan el balón y respiran por el momento. No hay nadie que lo marque. Son Hitch. Kolasinac. Le ponen el cuerpo para moverlo. Decide abrirla por la derecha. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Laporte. Sulkic. Pikacic. Kolasinac. Pjanic. La juega profunda. Ahí la tiene, puede venir el gol. Los cabezazos terrible. Rechaza la pelota, bien defendido. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Azpilicueta. Laporte. La saca fuerte hacia arriba. Jordi Alba. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. No, esas jugadas no sirven para nada.
Retener la pelota solo para demostrar la habilidad es una tontería. Intenta un pase al vacío. Azpilicueta. La juega profunda. Azpilicueta. Abre el juego y lateraliza el ataque. Pjanic. Mantienen la posesión en el centro del campo, pero sin llegar al área. Está bien, no hay que desesperarse. Kolasinac. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Falta, tiro libre, es lo que está marcando el árbitro. Ahora me pregunto, si ya lo había advertido en la anterior, ¿no tendría que molestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! Tranquilo, que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia, pero no creo que le deje pasar otra. Ahí está, puede ser el gol. La pelota se va muy desviada. Busquets. Jordi Alba. Busquets. Se la saca de encima. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Lucha por no perderla. Así le están marcando la infracción. Amarilla, dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Allí están despejándola. Abre el juego y lateraliza el ataque. Jordi Alba. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. No puede hacer pie. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Kolasinac. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Laporte la tira lejos de su campo. Se reanuda el juego desde el lateral. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pjanic. Abre muy bien la defensa con este pase. Centro al corazón del área. Ay, qué lástima, se va larga esa pelota. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Laporte. Jordi Alba. Busquets. Mete la pierna y gana la pelota. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. La tira larga cerca del área.
Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Kolasinac. Gran pase a través de la defensa. Centro al área. Está atento y rechaza la pelota. Es un pase que rompe la defensa. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Aspilicueta. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Gran pase a través de la defensa. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Mikacic. Bosnia-Herzegovina. Toca y toca, pero por ahora no puede acercarse al área rival. No hay mucho más que puedan hacer. ¿No te parece, Diego? Parecen resignados a esta altura. Están obligados a hacer un último esfuerzo por su gente, por su técnico y por ellos mismos. Abre el juego y lateraliza el ataque. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Jordi Alba. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Laporte. Aspilicueta. Busquets. La saca fuerte hacia arriba. Jordi Alba. Busquets. Aspilicueta. Busquets. Jordi Alba. Saque desde la banda. Gran jugada. Terrible balón. No, le dio muy fuerte ese balón. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Kolasinac. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Habrá 2 minutos más de tiempo adicionado. Aspilicueta. Busquets. Jordi Alba. ¡Qué calidad! Buen despeje en zona peligrosa.
Azpilicueta. El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio, pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. No pudieron vulnerar la defensa rival. No estuvieron finos en la definición y perdieron el partido por 1-0. Al final todos, los hinchas, los jugadores y nosotros también, nos vamos con las manos vacías. Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias como siempre. El placer enorme, Diego. Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes.
¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un estadio que se siente como un coliseo y solo podría estar en Roma. A continuación, el himno nacional de Hungría. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Bulgaria frente a Hungría. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Cuidado que puede terminar. ¡Ahí va el disparo! ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Impresionante lo del arquero, enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Va rechazando con ese pelotazo. Es un pase que rompe la defensa. Salai la tira larga cerca del área. Se la saca de encima.
La saca fuerte hacia arriba. Abre la defensa con un pase entre líneas. Y levanta la pelota. Fiola. Adelanta bien el balón. A ver si la puede controlar. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La juega larga, a ver si llega. Trata de alejar el peligro con el despeje. ¡Atención, que ya le pegó! ¡Ahí está el arquero! Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Rebota. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Qué bien lo vio, atención. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. El centro va directo al segundo palo. Aleja el peligro por ahora. Decide abrirla por la derecha. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran jugada. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Justito llega el corte. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Allí va, se mete en el área, gran chance. Dispara al arco. Palo, palo, palo. El arquero estaba vencido, increíble. Qué buen intento, pero algo desviado. Y arranca la contra. Avanza y no lo pueden parar. No puede hacer pie. Se la saca de encima. Se anticipa y la aleja del área. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. ¡Qué buena pelota le pusieron! No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota.
sin goles hasta aquí. El partido sigue entretenido, pero sigue 0-0. Los dos equipos están enchufadísimos. Como siga así la cosa, cualquier momento tenemos el primero. Corre y sigue, ahí va. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Va jugando por dentro. Así va, le da desde ahí. Por favor, también esta erraron. Bulgaria se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. La tira larga cerca del área. Firme y atento para despejar. La saca fuerte hacia arriba. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Revienta el peligro y la saca violentamente. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Bueno, evidentemente le sobra confianza. Lo que quizás le falta es un poco de criterio. Pelota afuera, lateral. Manda la pelota hacia adelante. Allí están despejándola. Hungría recupera la pelota y busca adelantarse. Abre el juego y lateraliza el ataque. Allí va, saca, gana arriba, cabezazo. Cabezazo, pero le erró el arco. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. El cambio de frente. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Traba, lucha y gana el balón. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Qué bien se demarcó por afuera. Viene el centro sobre el área. Rechaza la pelota, bien defendido. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Se la saca de encima. Intenta un pase al vacío. La tira larga cerca del área. Salai. Mira lo que marca. Casi media hora de juego. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Gran pase a través de la defensa. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. La juega bien hacia adelante.
La saca fuerte hacia arriba. ¿Será saque de arco? Sí, señor, saque de arco. La juega profunda. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. Esto será saque lateral. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Abre la defensa con un pase entre líneas. Está habilitado. Metió el disparo. La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase en compañero. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Balón por el sector derecho, bien jugado. Escuchen, escuchen de murmullo. La gente no está conforme. Es importante mantener la posesión. Pero si en ningún momento buscas lastimar al rival, ¿de qué te sirve? Traba, lucha y gana el balón. Es un pase que rompe la defensa. Impresionante corrida. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Ahí va, oportunidad de gol. ¿A dónde le pegó este muchacho? Pudo dominar bien esa pelota, aunque me pareció que eso lo dejó en una posición algo incómoda y no le pudo dar precisión al remate. La tira larga cerca del área. Salai la pone bien larga para que alguien llegue. Se desmarcó muy bien, pero no tuvo chance de pegarle. Salai. El marcador no refleja lo que fue el partido. Los dos tuvieron muchas situaciones. Gran pase a través de la defensa. Magnífico lo que hizo. ¿La aguantará? ¡Gran oportunidad! Con unos amagues se hizo el espacio y pudo pegarle al arco, pero no consiguió lo que quería. Abre muy bien la defensa con este pase. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Allí va el cabezazo. Y prueba de nuevo. Salió desviado el remate. Fiola. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? Esta es una larga carrera. Hay saque lateral. Se viene el centro. Aleja el peligro por ahora. Pase largo buscando a los de arriba. Abre el juego y lateraliza el ataque. Está habilitado.
Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Balón largo por arriba. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. El balón cruza la línea, es lateral. Están concentrados y muy bien ubicados para interceptar esos balones. Tira larga, evitando el medio campo. La resuelve, reventando esa pelota. Es bueno la... Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Bulgaria termina jugando mejor este primer tiempo. El gato sonó justo en su mejor momento. Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad, van a terminar rompiendo el cero. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. Intenta un pase al vacío. Lindo espacio encontró por ese lateral. Rechaza el balón para salir del ahogo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Fiola, la juega larga. No, no, esos pases anunciados y lentos no sirven contra este rival. Falta, tiro libre, nada que discutir. Traba, lucha y gana el balón. Abre la defensa con un pase entre líneas. Centro al corazón del área. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Cada vez más común ver futbolistas con estas características. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Va el envío al área. Qué bien quitaron la pelota. Ahí está el cabezazo. ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Decide abrirla por la derecha. Va duro abajo con esa barrida. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. Estaba bien ubicado, no la pudo.
Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. No le puede quitar el balón y le comete falta. Arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente amonestado. Los compañeros allí se acercan para ver qué es lo que pasó. Infracción, falta, tiro libre. Envío largo del arquero. Lucha por no perderla. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Juega con el arquero. La verdad, esperaba más de este partido, ¿eh? Esto sigue 0-0 con sabor a nada. Salai está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. La juega bien hacia adelante. Se la saca de encima. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. La saca lejos, bien lejos. La tira larga cerca del área. Está atento y rechaza la pelota. Fiola. La juega hacia adelante. Trata de alejar el peligro con el despeje. Ninguno de los dos equipos puede sacarse diferencia. Imagino que alguna emoción tendremos, ¿no, Diego? La juega profunda. Es un pase que rompe la defensa. Salai. La tira al hueco. Ah, pero mirá qué lindo lo que hizo. Pero que viva el fútbol. Dentro al arco. Estuvieron cerquita de marcar. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. ¡Ah, no! ¡Se la regaló! ¡Impresionante disparo! Juega una pelota larga hacia adelante. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota.
pase largo por arriba de todos. Ahí está el pase, puede ser bueno o no. No se entendieron esta vez. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Está bien lo que hace el técnico. Sabiendo que tiene amarilla, los rivales iban a ir a buscarlo para provocar la expulsión. La saca fuerte hacia arriba. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La agarró genial. Aquí está. Parecía buena la jugada. Gran pase a través de la defensa. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. La abre al sector izquierdo, buen pase. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Dudo que el técnico esté muy contento con esa jugada. Perdió la pelota por no tocar a tiempo. ¡Ah, pero qué magnífico! ¡Hay tiro libre, amigos del fútbol! ¡No lo dejó avanzar! Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Abre la defensa con un pase entre líneas. Saca el remate. Esto es saque de banda. Hungría realiza otra modificación. El técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero. Tira un pase largo al vacío. Han logrado un córner. Ojo que la defensa está mal parada. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Ahí va el balón. Logran cortar el centro. Allí va. Saca el centro. Hungría tiene una chance más con este nuevo tiro de esquina. Remata de cabeza. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente.
Y bien, muchachos, si quieren evitar el alargue y los penales, este es el momento de hacerlo. Intenta un pase al vacío. ¡Qué bien se escapó! Tira el centro. Corta justo y despeja. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Tira un pase largo hacia adelante. Lo barre fuerte. Tremenda barrida. La juega bien hacia adelante. Pasó muy bien. Cuidado que... Ahí va, puede tirar. Y se luce el uno con este atajadón. Esta no es una atajada cualquiera. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. La tira larga cerca del área. Fiola se la saca de encima. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Le ponen el cuerpo para moverlo. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. ¡Le pegó al arco! La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. El árbitro parece que se acordó de la falta anterior. Esto es para usted. Yellow card. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Tremendo cómo se tiró. Allí va, directo al área. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Abre muy bien la defensa con este pase. La aguantará. ¡Qué impacto! ¡Pegó en el palo! Ese fue un muy buen disparo. Quiso demostrar demasiada habilidad, pero sabía que no podía perder la pelota. Lucha por no perderla. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Aprovecha la posibilidad. ¡Atragantado! ¡Pero ahí está! ¡Sí!
abre el marcador y pasan a ganar. Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla, Diego querido. Igualmente apareció el goleador y la pelota dentro del arco. Apareció en el lugar justo, en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Qué manera de entrar en el partido, inmejorable. Veremos si este es el gol que define las cosas. Es un excelente gol, pero ojo que todavía le pueden dar vuelta al partido. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Es un pase que rompe la defensa. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La saca fuerte hacia arriba. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. La juega profunda. Traba, lucha y gana el balón. El árbitro mirando su cronómetro. La juega bien hacia adelante. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Llega al fondo. A ver si saca el centro. Le da de ahí. La pelota milagrosamente no ingresa. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Se la saca de encima. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, cierto, pero realmente ganaron bien. Acabamos de ver un partido apasionante. Se decidió en el final del partido. El empate estaba prácticamente sentenciado, pero el equipo nunca bajó los brazos, nunca dejó de creer. Se lleva un premio más que merecido. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo De Paoli. Chau, chau. Hasta la próxima.